¿En qué están, gente YouTube? Nuevamente Luca acá reportándose. Qué feliz que somos. Qué feliz, qué feliz. No hace mucho, con el equipo no necesita mucho para que el hincha vuelva a ilusionarse, la verdad. O sea, han sido partidos de mierda, literal. Y bueno, este partido es como, por fin se nos dio. Por fin se nos dio. Y les juro que yo en el primer tiempo trataba de ser lo más prudente posible porque no quería que ganemos un partido y bueno, todo se borra, ¿no? No quiero, en realidad no quiero eso, pero el 4-0 fue como que es algo que no lo puedo evitar ya, porque bueno, yo soy hincha y la sangre crema corre por mis venas y si la U hace lo que hace hoy día, yo no puedo evitar que la alegría me desborde, no puedo contenerme porque, o sea, ha sido muchos partidos malos aguantando, muchos. Y igual que ustedes, seguramente compartirán mi felicidad, estarán contentos. Hay muchas cosas que comentar para bien y para mal, pero el equipo por fin hizo un buen partido. Como dije al comienzo, es como cuando, no sé, un padre a su hijo sabe que su hijo no está haciendo las cosas bien y el mínimo que ve que su hijo se esfuerza y logra algo. Lo celebra el doble, el triple, como si hubiera logrado lo máximo. Es así, es similar. La U, muchos partidos malos. Nosotros comiendo, tragando, diciendo y criticando, pero un partido y nos vuelve felices. Nos vuelve felices. Bueno, sé que es un partido, sé que la San Martín está muy mal, ya sé, pero lo iremos calma poco a poco tocando esos temas. A ver, voy a traer el chat de una vez acá para ir leyéndolos. ¿Cuántas personas? 386 personas por ahora, gracias a todos y dale U, gente, y dale U toda la vida. Miren, estaba viendo que la U ha tenido problemas en todas las zonas del campo. O sea, durante todos estos partidos ha tenido problemas en toda la zona del campo. Gracias por largarte conmigo. Llévate a guardar y dale urgente. Saludos a Gat Perchan, hermano. Gat Perchan, gracias por tu apoyo siempre. Ahí atento. Y dale U, hermano. Y dale U. Miren, yo creo que acá hay dos maneras de tomarlo esta goleada, esta victoria. Gab Persan acaba de donar a través de Super Chat. Gracias por largarte, comiso y llevarte a guarderas. Y dale, gente. Y dale, uy, dale, uy. Miren, hay muchas formas de tomarse esta victoria. Claro, siempre hay que tener calma. Es un partido. Creo que lo más prudente es decir eso. Es un partido. Ya le habíamos ganado goleando a la San Martín en la primera temporada. Digo, la fase 1 ya lo habíamos goleado. Pero creo que fue una goleada muy distinta. O sea, esta goleada ha sido más concisa, más. Al menos la siento más. Con un mejor desempeño de la U, ¿no? Me transmite más confianza esta goleada. Y hay cosas que sí creo que podríamos mejorar. Mira, yo la verdad. Yo ya no he estado puntuando porque, bueno, el equipo sacaría puros ceros y hoy día tampoco creo que sería lo más lógico cuando no lo he estado haciendo, cuando lo ha estado mal, pero podemos hablar uno por uno. O sea, hoy día el partido ha sido redondo, casi, casi redondo. O sea, ha habido algunos desempeños bajos, pero casi, casi redondo. Primero, Carvalho. El primer tiempo que la San Martín tuvo algunos, tapó algunos manos a manos. Ya Carvalho la vez pasada tapó algunos manos a manos y. Bueno, tuvo un buen partido, al menos cuando lo necesitaron, apareció. Luego, Alonso. Alonso correcto, bien Alonso, hasta con gol. Yo digo, ese gol que mete Alonso, gente, yo en ese momento veo y dice, Alonso de delantero, ya que Quintero y Polo no meten gol, Alonso define mejor. Juanito Botella también, hermano, saludos. Jacob Dean, Quispe, medio campo y Novik. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuál sería el medio campo ideal? Es que Novik entra. Es que el partido fue tan bueno, literal. Es que Novik entra y te mete un pase gol. Y lo peor es que Novik, el partido pasado, entró y en un ratito un palo. O sea, Novik ha tenido más de 20 minutos, no ha jugado. Imagino, no sé, 15 por ahí. Y en ese lapso pequeño,
mete un palo y un pase gol ahora. Juanito Botella dice mediante Superchat, Jacob Givin y Quispe el medio campo, y Novik. Y bueno, miren, lo primero que quería destacar es la labor de Companucci. Hoy día creo que, para mí, estuve pensándolo mientras que venía acá, porque yo veo el partido en otro lado y cuando está llegando, me di cuenta que si hay alguien del... Bueno, el jugador del partido para mí es Giving, puede ser, pero hay que destacarlo de Companucci. Yo, en primer lugar, pondría al señor Companucci como artífice de esto. Buenas decisiones y malas decisiones han llevado a esto, porque todo es un conjunto. Y bueno, yo creo que... ¿Por qué digo esto? Porque siempre he pensado, y ustedes saben, son conscientes que el colectivo hace que lo individual destaque. Y hoy día fue la clara muestra de lo que yo vengo diciendo hace tiempo. No es que Quispe o que Polo, el mismo Quintero, cuando un colectivo está bien, el resto pasa desapercibido a veces o incluso se destaca más. Bienvenido a Jonathan. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día la U jugó bien. Y hoy día Quispe tuvo un pase gol a Valera. Al inicio nomás, un pase gol a Valera. Hoy día el colectivo estuvo bien y Quispe tuvo ocasiones. No hayan terminado, no, pero tuvo ocasiones. El colectivo estuvo bien y Valera se falló al comienzo, pero tuvo la oportunidad para volver a anotar más de una vez. Y hasta el final, que logramos hacer un penal, ¿no? El penal llegó producto de que la U siempre estuvo merodeando, la U atreviéndose, generando fútbol. Y eso, a raíz de eso, de que la U genera, llegan las situaciones y los penales. Mientras más situaciones tienes, más ocasiones o oportunidades de meter goles tienes. O sea, claro, ¿usted cree que es correcto? A ver, saludos a Joep. No es correcto que un equipo como la U solamente tenga dos ocasiones por partido y que si no eres fino, pierdas el partido y lo matamos. Matamos a los jugadores, no. Acá el hecho es que tienes que generar muchos. Porque la U, no, su presupuesto no es bajo. Entonces la U tiene la obligación de generar mucho para Valera. Porque Valera no va a meter un... O sea, va a rematar una y va a meter un gol. No es así. Las ocasiones tienes que generárselas. Si generas tres, Valera tendría que meter una. Si generas una, te puede fallar, puedes anotar. Pero ya estás jugando con fuego. Entonces... yo creo que saludos ahí, Martín López y dale, hermano. Mediante superchat, Luke, solo a mí me pareció que Guzmán y Barco bajos. No, sí estuvieron bajos. Yo ya lo he dicho, son facts. O sea, yo no voy acá a sentarme a decir lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero, me refiero, es que yo, haz de cuenta, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Corso hoy día ha tenido un muy buen partido, como el partido pasado del partido pasado. Hermano, si yo fuera como muchos hinchas que dijeron Valera no debería jugar en la U y mueren hasta ahora mintiéndole a la gente diciendo que Valera hace malos partidos. Si yo fuera así, que mi pensamiento tiene que estar por encima de lo que yo veo, yo ahorita diría, no, Corso, no pasa nada, hermano. No, Corso ha hecho un buen partido, hermano. La vez pasada y ahora... No pasa nada. Y acá me dicen, falta Jacob. Exacto, eso es lo que me genera más ilusión. O sea, si a mí algo me genera ilusión el día de hoy es que Giving haya tenido el rendimiento que tuvo, pero por sobre todo que Novik también entró bien, Quispe, pero que Jacob no ha jugado y que todavía tenemos esa opción de que Jacob entre y rinda bien. O sea, a mí me genera mucha ilusión ahora más ver a Jacob en el campo. Me genera más ilusión porque... En un equipo así, que juegue bien, repito, sé que es la San Martín, sé que no es un rival tan fuerte, soy consciente de esto, pero claro, uno tiene que analizar lo que hemos visto hoy día, ¿no? Y hoy día la U jugó bien, Entonces, uno de cierta manera, no digo que la U para, no, que ya es candidato número uno, no, lo que digo es que el camino es así. Saludos ahí a Santos, hermano, saludos. El pibe Quina también faltó. Bueno, Quina... No sé si fue. Hasta Barreto parecía bueno.
Exacto, es que, claro, mira, por ejemplo, yo pongo en mi Twitter, Barreto, mira, necesitamos a Murrugarra porque Barco está jugando con fuego, que lo saquen a Barco y necesitamos a Murrugarra para que entre ahí a defender, pero no está. ¿Quién tiene que entrar? Barreto. Bueno, Barreto será, entra, pero ¿qué pasa? Que como el colectivo estuvo bien, Barreto, hermano, ahí entró, hermano, y cumplió. Es que, ese es, por eso lo colectivo es tan importante. Daba ladrillos. Ya es criticar por criticar, ya. Porque claro, no vas a pretender que Barreto sea el mejor jugador del partido. No, pero entró y no pasa nada. No pasó nada, no, no fue señalado. Incluso Barco, Guzmán, que no han tenido un buen partido, ok, pero no fue determinante. No fue determinante porque el equipo los respaldó. Porque un jugador va a tener buenos o malos partidos, pero el equipo te tiene que respaldar en esos momentos malos. Te tiene que respaldar. Pero si el equipo está mal y en la individualidad también, entonces todo empeora, todo se magnifica de una manera aún peor. ¿Sabes algo de Vilca? No, no, ni de Murrugarra, pero yo intuyo que tiene que ver algo con aspectos físicos, sobre todo lo de Murrugarra. Lo de Vilca sí, hermano, déjamelo todavía, porque ¿qué pasa acá? Que tenemos a Quispe, a Novik. Y yo por eso digo que estaba teníamos muchos números 10, tenemos muchos 10, tenemos muchos números 10. Entonces, a lo mejor por ahí, por eso salió, ¿no? Imagino. Pensé que alternaría Valladolid. No, entró en lista al final, pero salió en la última. Pero bueno, el chico al menos lo tienen en cuenta. Al menos está en alternativa. Y Companucci demuestra con esa convocatoria a Valladolid que está pendiente de la reserva. O sea, ahora sé que la victoria magnifica todo, ¿no? Pero yo, desde que estuvimos el partido pasado que fue malo y los partidos que hemos estuvimos perdiendo, yo lo dije, yo voy a esperar con Panucci, voy a esperar, vamos a ver qué. Ahora no podemos decir que ya todo es perfecto, no, no, es un partido y también hay cosas negativas, pero se habla de lo que hemos visto, ¿no? Se habla de lo que hemos visto. A ver, a mí la verdad es que Alonso lo vi bien, lo vi de manera correcta. A Santos, hermano, bienvenido. Lu, ¿qué pasó con Murrugarra? Me dice Santos. No, yo intuyo que lo de Murrugarra, gracias ahí a miembro, a Santos, 4 meses ya, hermano. Gracias, gracias, gracias. No, lo de Murrugarra debe ser algo de... Yo creo que tiene que ver algo de lesión. No, no me explicaría otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente Barreto no es 6-6 neto. Y para que tú te hayas jugado de Barreto de 6 neto, yo intuyo que tiene que ver algo, que haya pasado algo por ahí. No creería que sea algo decisión, ¿no? Que Barreto sea el único 6 y Barco también. No sé. No creo. Vamos a ver si sale algo, pero yo intuyo que es algo que tiene que ver algo físico. Carlos Udice mediante Superchat. Valera falla, pero como se mueve increíble. Y dale U. Claro, es que yo no... Claro, Valera falla, pero es que todos los delanteros fallan. O usted... Fallan, pero el equipo le genera y vuelve a anotar. ¿Cuántos goles lleva Valera ya? ¿13? ¿12? Por ahí. Miren, Valera está... ¿Cuánto le metimos a Valera la meta de 15 goles esta temporada, me parece? Yo dije que con 15 goles sería una muy buena temporada de Valera. Dije en la previa. Y Valera, hermano, tranquilamente, mira, mete 3 goles en una de estas, que meta 2 goles en un partido nomás. Y ya, hermano, ya está nada. Ya los pasa, hermano. Los pasa tranquilamente caminando, hermano. Lo que yo le dije de los 15 goles, se los pasa por encima, hermano. Y... Pero... Bueno, Guzmán no lo vi bien, no lo vi seguro, lo vi muy inseguro, lo vi con bastante... No me gustó su partido Guzmán. Creo que Rugel lo hizo mejor y bueno, no sé si le alcance como para que Rugel ahora o tenga otra oportunidad o seguirá apostando por Guzmán. Pero yo creo que la pareja, si no es Rugel y Alonso, pega en el palo. Yo creo que Quina, para mí, a lo mejor llega Quina y vuelve a tener una chance. Pero para mí Quina ya perdió, debería de haber perdido el puesto. Para mí es Alonso o Rugel. Y si no, a lo mejor Guzmán. Quizás Companucci quiera ver si Quina lo recupera o no, no sé. Pero hasta ahora
No sé, no me la jugaría de todas maneras, no me la jugaría. Ahora, Corso, buen partido, dos buenos partidos, gente, de Corso. Y ¿sabes qué me alegra de esto? Que sus buenos partidos hayan sido en ofensiva. Porque es algo que yo siempre he criticado a Corso. Yo sé que Corso le vas a dar un pase y no va a poder sacarse dos jugadores. O si lo hace, lo va a hacer muy esporádicamente, ¿no? Pero al menos estos dos partidos ha sido una chance de pase. Al menos ha mostrado que es algo que él lo puede hacer. Porque claro, ahí no necesitas tener drible, tener habilidad. No, no, solamente es tener la personalidad y leer cuándo subir y bajar. Básicamente eso, mostrarte. Y hoy día Corso ha sido de los mejores para mí. Para mí, Corso tuvo mejor partido que Quintero y Polo. Y hoy día en la transmisión hablaron mucho de Quintero y Polo. Bastante de Quintero y Polo, bastante que mejor partido. Y Corso mucho menos. Cuando para mí Corso tuvo un mejor partido que ellos dos. Para mí. Ahora, por otro lado, Cabanillas. Cabanillas, gente, me mantengo en lo que yo dije. Y se lo dije antes de que Santillán pierde el puesto. Yo se lo veía diciendo: ojo, Cabanillas, no lo den por muerto. Yo no sentaría que Santillán es el titular. Yo todavía tengo. Creo que Cabanillas le puede. Y al final dije. Y me acuerdo que hice en el tier list, me la jugué por Cabanillas arriba. Vamos a ver porque todavía no termina el año, pero yo lo veo bastante. Me ha gustado mucho su partido también. Y encima te da otra cosa que no te da Corso, que es más salida. O sea, ojalá que siga así, ojalá que siga así, ojalá que siga así. En cuanto al medio campo, Barco no tuvo un buen partido. Yo el anterior partido no lo tomaría en cuenta porque de 6 como que. Digo, de central como que. Ahora sí no tiene mucha excusa porque su puesto es medio centro y 6. Y hoy día sí no tuvo un buen partido, que digamos. Estuvo bastante. No sé, acelerado, se podría decir. No entró muy bien en el circuito. La imprecisión es parte de, siempre lo he dicho, de un volante de sus características, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va en el transcurso de. Porque Jacob ya entra a apretar y seguramente Jacob. No, ¿qué pasa con Jacob? Nada, solamente que Jacob en la previa había dicho en una entrevista que él iba a hablar con Panucci porque él no se sentía al 100% porque él solamente tenía tres entrenamientos. Y él sentía que había tenido una para y como ya tiene 35 años, o va por los 35 años, sentía que le había costado un poco. Entonces, él necesita más entrenamientos. Por eso que iba a hablar con Panucci a ver cómo llegaba para el día, al siguiente día. Y depende de su físico, iban a quedar si jugaba o no. Fue convocado, pero al final fue sacado en la lista final, no entró en la lista de los para entrar en el partido, la lista de convocados de suplentes, no entró. Y bueno, ya será hasta el próximo partido. Jacob ya debería estar, así que recién soy Reineguen. Saludos ahí, hermano, y dale U para el próximo. Y esperemos que Jacob sea también, o sea, esta U. Así está U, no digo el mismo nivel, pero está U en un nivel bueno con Jacob ahí en el medio campo. Es lo que a mí un poco que me hace soñar en que la U pueda tener buenos partidos como el de hoy. Ya será cuestión de ver si Jacob entra o no. Pero también es cierto que a veces los buenos partidos, malos partidos llegan, ¿no? Esperemos que no sea flor de un día. Eso es lo más importante, que no sea flor de un día. Yo la verdad es que seguramente en el título de mi video lo ponga así, que no sea flor de un día, desde ya le digo, porque esto no es cuestión de un partido, es cuestión de una campaña. Y nosotros queremos una campaña, una campaña jugando bien, ¿no? Yo, esta U me hace recordar mucho a la U, mira, no sé, en cuanto, no en. Y que se me entienda bien, ¿ah? ¿Eh? No en cuanto, igual, me llega altamente. Lo que yo veo. Me hace acordar mucho la U de Troglio de intensidad, porque para mí Panucci tiene una mirada muy similar en cuanto a ganar o morir. ¿Se acuerdan que el lado de Troglio era ganar o morir? O sea, o matabas arriba o morías atrás. O sea, una coladera atrás o una delantera arriba fulminante. Era así. Bueno, yo veo mucho en lo que quiere plasmar Panucci eso, en ganar o morir, ganar o morir. El único problema que veo esto de ganar o morir. Es que la U necesita ser contundente.
Sí, te sé contundente. Necesita ser contundente. Entonces, si la U no es contundente, los equipos rivales van a aprovechar los malos momentos. O sea, porque un equipo no puede estar corriendo los 90 minutos, olvídate. Los 90 minutos no lo va a correr. La San Martín tuvo sus chances, ojo, ¿eh? Miren ahí que Carvalho tapó algunas. Pero acá la vaina es que la U tiene que, las que tenga, adelante, definirlas. El segundo fue más, la U. El segundo tiempo fue mejor de la U. Sí, el segundo tiempo fue más. Sea que Romero. No, Carvalho hoy día hizo bien las cosas para mí. Pero bueno, como digo, necesitamos rivales más fuertes. Por ejemplo, el rival que viene es Stein. Tendríamos que ganarle a Stein, pero no es una vara tampoco, tampoco, ¿no? La vara vienen después, los equipos bravos, ¿no? Pero hubo una mejora, sí, pero esto tiene que seguir por el mismo camino. Ahora, en cuanto a los siguientes jugadores, aparte de Barco, seguiríamos por el tema de Quispe, ¿no? Sería Quispe. A ver. Quispe hoy día podríamos decir que tuvo un buen partido. Me gustó el partido de Quispe y es más, tuvo chances de gol. Tuvo asistencias que casi terminan en gol. Muy buen partido de Quispe. Yo creo que Quispe, si sigue así, va a terminar siendo más resolutivo a corto o mediano plazo. Pero yo siempre lo he dicho y voy a repetir lo que he estado diciendo. Para mí, Quispe debería ser medio centro. Debería ser medio centro. O bueno, no siempre, porque en un momento Novik se cayó. Pero yo sigo pensando que Novik debería ser el 10 y Quispe debería ser medio centro. Yo sigo pensando esto. Tampoco nos guiemos por los extremos por este partido. No, 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 no. O sea, que no nos dejemos engañar porque peor aún. O sea, sí. Por ejemplo, no sé si Cabanillas tiene un mal partido. Ok, y luego tiene un mal partido. Ok, pero acá los extremos han estado constantemente. O sea, los extremos no. No. No es que ya ahorita. ¡Wow! No, 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 no. Todavía están con la lupa encima y no han anotado gol. Que yo sé que es muy resultadista hablar del gol cuando han tenido bastante colaboración. Pero yo no sé si esta colaboración la van a tener de igual manera con otro equipo más armado, ¿no? Y otra cosa, de los dos, no sé cuántos remates tuvieron al arco. Quintero tuvo uno, recuerdo, y Polo no sé si tuvo uno. Recuerdo uno que casi el control fue muy largo. Pero estuvieron bien, pero tranquilidad con los extremos, ¿no? Que en la tele empezaron a comentar que muy bien los extremos que Quintero. El colectivo respaldó. Y está bien, no hicieron mal partido. Colaboraron en fútbol. O sea, en cuestión fútbol colaboraron, pero tranquilidad, tranquilidad. Los extremos todavía están en debe. No han spam, no han spam, no han spam. Ahora, repito, Quispe, si el equipo funciona, Quispe va a destacar mucho más, mucho más. Hoy día jugó muy buen partido. Y además tuvo un socio a su lado que no puedo no destacarlo, que es Giving. Giving. Giving creo que. Mira, si Giving sigue mostrando esto, que es. ¿Saben lo que me gusta esto? Que no es algo que no le hayamos visto anteriormente. O sea, no es como, por ejemplo, Cayetano, que su primer partido lo vimos tocando bien, ¿no? No. Sino que Giving ha destacado en lo que ya ha estado destacando tanto en México como en la San Martín, que es tener llegada, pisar el área. Porque a veces me acuerdo que me decían, no, Giving sí tiene pase largo en los videos. Los videos puede salirte, pero Giving no es un jugador de pase largo, no es un jugador que te dé salida así. No, Giving es un jugador llegador, es un jugador que pisa el área rival, que tiene gol, que busca, remata. Le podrá salir o no, pero remata, lo intenta, o sea, asocia. Entonces, ese jugador, cuando el equipo no tiene gol, a lo mejor es el jugador idóneo. Porque nosotros
Esto, yo creo que junto a algunos hinchas acá que los leía, me acuerdo que en un momento la gente pedía defensas y acá decíamos los extremos no tienen gol, la gente defensa, defensa, los extremos no tienen gol. Y algunos hinchas yo les leía que también decían, no, que los extremos, que no sé qué. Y al fin y al cabo fue pasando el tiempo y al final lo de los extremos se volvió más prioridad que la defensa. Al final, yo creo. Y Given ha entrado. Y ojo, que los defensas también no es que hayamos, wow, qué espectacular. No, hay dificultades, pero tenemos que ir con la marcha ya. Pero Given ha entrado y con esa carencia llegó Given y empezó a patear porque lo puso en Twitter. No, el hecho de Given no es el que haya anotado un gol, porque hasta el final rebotó, fue un gol de rebote, pero yo sabes lo que le rescato a Given, es que haya pateado al arco, es que no es su único remate, lo ha estado intentando, tuvo otra ocasión de gol al final que Cabanillas metió, fue Cabanillas, ¿no? Que metió un centro, o fue Cabanillas que metió un centro y lo dejó solo, y Given la mandó, le chocó a Valera le chocó en el estómago, no definió bien. Pero son ocasiones. ¿Por qué digo esto? Porque muchos critican a Valera porque se falla. Pero hermano, ¿por qué Valera tiene todas las ocasiones? Está bien, es el 9. Es obvio que tiene que tener más ocasiones que el resto. Pero todas las ocasiones en su mayoría eran de Valera. O sea, si Valera no notaba, apaga y vamos, no. Y el primer tiempo iba por ese rumbo también. Pero al final los demás también empezaron a tener chances. Entonces, Giving se suma a eso. Se suma a que tuvo chances. El que no patea no anota. El que no patea no anota. Andy Polo no patea el arco. Quintero muy poco. Entonces, ¿cómo van a anotar goles si lo hace muy poco? Hoy día Quintero tuvo un remate al arco. Bueno, y le salió mal, pero bueno. Al menos remató. Literal, había partidos que no rematan. Entonces, el hecho puntual de Giving es una cura. O una cura que de ser así podrías llegar a ser mejor todavía. A lo que nosotros teníamos, que era la falta de gol. No digo que Giving va a ser goleador, no, 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 por nada. Porque a lo que yo voy es que si Valera anota un gol, un partido, y el otro partido también, o el otro partido lo anota en defensa, bueno, en un tercer partido a lo mejor Valera no anota, pero anotará Giving, o anotará Novik, o anotará, no sé, por dar otro nombre, no sé, Polo, Quintero, lo que sea, ya tienen que anotar otros. Porque va a haber. Valera puede tener una sequía de 3 partidos, 4 partidos, porque es normal, es un ser humano, es un futbolista. Que bueno, es futbolista peruano, o sea. No es un jugador que tú digas, no, León, que todos los partidos va a estar. Y eso, que mira, su cuota goleadora casi, casi ha estado así, perfecta la de Valera. Ha tenido algunos pequeños baches, pero casi, casi no ha fallado. Siempre ha estado en el marcador. Pero cuando tenga esa sequía Valera, ahí tienen que aparecer algunos otros jugadores. Y ahí está Giving. Por eso me gustó mucho. Grité mucho el gol de Giving, gente. Grité mucho el gol de Giving. No sé si a ustedes les pasó, pero el gol que más grité es el de Giving. Porque yo esperaba que la U gane. El gol de Valera lo grité por el penal, todo eso, pero el que más grité fue el de Giving. Grité mucho más el de Giving. Quintero tiró su camiseta. Eso, mira, yo sé que la gente habla mucho de eso y sí, sé que no está bien, no está bien, no está bien que Quintero tenga esas actitudes. Pero, a ver, es un tema de adrenalina, de calentura. Sí, no me gusta y es de señalar, pero yo lo tomaría más en cuenta a Quintero porque no patea al arco su desempeño, ¿no? Eso me calienta o me molesta mucho menos que cuando le reclama a un compañero, ¿no? Que se moleste con el técnico suele pasar y no haría una novela. A mí lo que más me jode en lo particular es cuando Quintero le recrimina a Valera o le recrimina a Quispe o le grita. Eso sí me molesta porque eso sí influye en el equipo. Eso sí lo puede bajonear a Quispe, a Valera. Eso sí te puede. Pero bueno, que tenga su problema ahí con el técnico y bueno, muy poco ahí, ¿no? O sea, ¿qué tal, Gianfranco? ¿Qué tal, hermano? Entonces, está mal, sí. Pero bueno, ya ahí nomás. No hay que ser mucho. Bueno, yo no lo voy a tomar tanto en cuenta, ¿no? Otra persona lo puede tomar, resaltar más. Está bien, está en su derecho y lo entendería. Pero yo al menos, por ese lado, no. Sobre todo teniendo en cuenta que. La circunstancia de la U, ¿no? Que estamos pensando en otra cosa, ¿no? En este momento. Pero bueno, sí creo que es importante tenerlo en cuenta, de todas maneras. Ahora, muy bien, Giving, jugador del partido para Gol Perú. Después,
Andy Polo, vamos por Andy Polo. Andy Polo, miren, el partido de Andy Polo no es que me haya encantado. Creo que Quintero jugó un poquito mejor que Andy Polo, me parece a mí. Jugó bien Andy Polo, sí jugó bien, destacó, tuvo sus cosas, se asoció, tuvo algunas ahí aproximaciones, lo intentó, se le vio ímpetu, así que hizo un buen partido Andy Polo. El problema acá es que yo, es como cuando tú quieres juzgar algo sin que tener en cuenta lo pasado, y a mí es inevitable juzgar a Andy Polo solamente por un partido, a pesar que deberíamos hacerlo, porque es solamente analizar este partido el día de hoy. Pero yo no, me da miedo decir algo de Andy Polo, ya que yo espero que Andy Polo mejore mucho más. Mejore mucho más y que los siguientes partidos siga así. Es como cuando la gente te dice, ¿no? Que no, Luke, tú tienes que creer. Que no sé qué. Yo sé que el hincha siempre tiene que tener eso de que hay que creer, que no sé qué. Pero de ahí a mentirnos, que decir que el partido pasado, igual contra Cantolao, yo veía posibilidades. No, ahora jugando así, la U, uno sí puede decir, si la U juega así, tiene posibilidades de pelear mejores cosas. Si juega así, ojo, no digo que va a jugar o no. Contra Cantolao, hermano, tú no podías decir eso. No podías decir eso, porque sería mentir. Sería mentir. Gracias ahí a Suts por el like. Dejas un like, gente, por favor. No les cuesta nada ir a la descripción del video, dejar su like y activar la campanita también al video, por favor. Por si acaso, los miércoles, los martes y miércoles, 8:30 de la noche, transmisión. Los martes, acá en el canal transmisión, los espero. Hablar del equipo, como siempre, las noticias que vayan saliendo. Y el miércoles también, pero en la plataforma morada que está en descripción del video. Vayan a seguirme, gente. Hace poco llegué a 1K ahí, así que si me dan seguir para estar comentando del equipo el día miércoles 8:30 de la noche, los espero. Y bueno, me pueden seguir en mis otras redes sociales también si quieren. Ahí a veces hago transmisiones de YouTube a mitad de los partidos. Y bueno, gracias ahí a los... a Víctor Pineda, gracias ahí a los moderadores por estar atentos. Y bueno, a Polo bien, pero... y lo mismo aplica para Quintero. Yo no quiero pasarme de decir, no, bien, Quintero espectacular, ¿no? Cuando ellos necesitan hacer más. Igual que el equipo necesita hacer mucho más. Mucho más. Para finalmente confiar. Yo pongo ahí la ilusión regresa, porque al hincha ilusionarlo es muy fácil. Pero así, real, para que ya es que el equipo meta una cadena de partidos buenos. Eso ya sería como un hecho para que no solamente el hincha, que es más, o que somos más a veces corazón, ¿no? Sino que en general la use un candidato, ¿no? Un candidato total, ¿no? Eso no, todavía no pasa, porque es un partido, encima es la San Martín, que está mal. Yo le vengo repitiendo porque es una realidad. Le ganamos 3-0 a la San Martín la vez pasada. Pero claro, la goleada de la vez pasada no fue como esta, repito, esa goleada... esta fue mucho más contundente en cuanto a jugadas. El segundo tiempo de la U fue un monólogo, como dijeron en la tele, un monólogo total. Tuvo ocasiones, tuvo para... a la U pudo haber terminado más el marcador 5-0, 6-0 tranquilamente. Hasta Azúcar anotó, imagínense. Azúcar que venía en sequía. Y eso es bueno porque el equipo se tiene confianza. Algo que siempre se dice es que cuando un equipo gana, todo le sale. ¿Y sabe por qué todo le sale cuando un equipo gana y al otro no le sale nada? Porque la confianza está ahí. Cuando tú estás ganando o goleando, tienes tanta confianza que te sale todo, hermano. Y al revés, el equipo rival no. Entonces, es muy complicado esa situación. Bueno, a nosotros no nos salía nada. No nos salía nada. Y esperemos que esta goleada sea como un quiebre, ¿no? Espero que sea como un quiebre y no quede como flor de un día. Y sería importante que no se quede en esto nomás. Luego, Valera. ¿Qué decir de Valera? Me gustó Valera, me gustó más que su participación. Cosas puntuales, como que siga teniendo, que siga mostrándose, que siga siendo ese jugador que constantemente dispara el arco, que tiene ocasiones, que intenta, ese jugador que es egoísta a veces, pero un delantero tiene que ser egoísta. Pero por sobre todo me gustó que agarre el penal, porque ese penal, gente, había mucha responsabilidad. Y bueno, mucha gente, inclusive yo siempre, yo lo voy a volver a repetir ahora en vivo. Yo entiendo que un hincha Alianza, de Cristal, del Boys critica a Valera.
sobre todo estos hinchas que están pendientes, ¿no? Porque, claro, inclusive muchos hinchas de ustedes, o ustedes, si fuera alguien de Alianza, lo criticarían, o alguien de Cristal lo criticarían, seguro. Porque es así, ¿no? La rivalidad a veces actúa así. Yo entiendo eso. Lo que yo no entiendo es que los mismos hinchas de la U nos critican a la U. ¿Llegamos a 15K? No, a ver, ¿quién me avisó ahí? Alejandro, vamos a ver. Voy a ver si llegamos a 15K, gente. A ver, perdón que corte, que quiero ver si llegamos a 15K. Ok, como la vez pasada, llegué a 15K, gente. Llegamos a 15K, gente, llegamos a 15K. Ya somos 15K en el canal, un canal puramente crema. Somos exactamente 15K. Pero crema, o sea, yo no digo que... yo no me refiero a hincha, sino que el contenido... Acá el contenido es 100% crema y... Y la selección, si me sale, como dice, hablaré alguna vez, pero hermano, acá yo hablo de la U y listo, ¿no? Y bueno, con solamente hablando de la U, soy puro de la U, 15K, gente, 15K. Yo lo dije una vez, y es que cuando yo llegué a 10K, estuve muy con 800 personas en vivo, 800 personas en vivo, gracias, gente, gracias. Wow. Muchas gracias, gente, muchas gracias. No me había percatado que éramos. Y su like, espero que hayan dejado like, gente. Espero que hayan dejado like. O sea, gran día. 15K. Gente, ¿saben cuál es mi meta a fin de año? Llegar a 20K. O al menos estar ahí. Yo espero llegar a 20K porque, miren, hemos llegado a 15K a mitad de año. Entonces, eso significa que la otra mitad podemos llegar a 20K, gente. Podemos llegar a 20K. Esa es mi meta, llegar a 20K. A mitad de año. Y yo, saludos a Perro ahí, Perro Chusco. Y yo, como digo, mi canal, yo soy un hincha de la U que hace acá, trata de informar no solamente de lo fútbol, sino que lo legal. Yo no sé el tema legal, pero yo trato de informar con lo que pueda. Y porque a mí el canal es de la U, de lo que me gusta hablar. Entonces, yo, cuando llegué a 10K, dije, yo siempre tuve fe en que el canal podía ir bien, pero gracias ahí a Carlos, pero nunca pensé que llegar a 10K así, boom, de una manera tan rápida. Y ahora 15K, ahora la meta es 20K, yo con puro contenido en la U, porque si tú te pones a ver, la mayoría de canales hablan de muchos temas, ¿no? Acá hablamos puro de la U, y eso es lo que a mí, yo siempre lo digo porque me impresiona la gente porque... Puro, así, llegamos a... Yo sé que vamos a llegar a 20K, pero claro, mi meta es hasta antes de terminar el año. Eso es lo que a mí me impresiona. Haber llegado a 10K, yo lo hace tiempo. Yo tengo mi Twitter, ahorita de casualidad lo he fijado, pero yo tenía fijado en mi Twitter. Haber llegado a los 10K, hermano, para mí fue un logro. Enorme. No saben lo feliz que yo fui ese día. Feliz de haber llegado a la U, hablando solamente de mi equipo. Como puse ahí, el equipo que amo. Entonces, los 20K ya hace, 15K es un paso enorme, pero bueno, ya son cosas mías. Y estoy muy contento por el equipo. Bueno, ahora llegamos a 15K y ojalá que las buenas noticias sigan en cuanto a la U. Otra cosa que les quiero comentar es que muchas veces cuando yo estoy viendo la U, ustedes saben que yo hago todo solo. Yo literal todo esto lo hago solo. Entonces yo muchas veces antes que termine el partido... vengo escuchando el partido en la radio. A mí me gusta mucho hacer estas transmisiones post partidos. Ya me gusta mucho porque muchas veces a ustedes me convence algunas cosas, comento. A veces cuando tengo que ir a otro lado, no puedo hacer estas transmisiones que a mí me gustan mucho. Y yo a mucha gente es muy difícil hacerle entender que a mí me gusta mucho esto. Y yo sé que a veces tengo que... A veces voy al estadio, a veces no. Pero me gusta mucho esto. Entonces... cuando voy al estadio a veces no puedo hacer esto, o a veces lo hago muy tarde y saben que el estadio está demasiado lejos, entonces como que disfruto mucho esto, entonces como que no sé, yo no sé cómo explicar lo que, porque muchas críticas a veces recibo, a veces que me dicen no, que tú no tienes que hacer, que es que a mí me gusta mucho y no sé, yo sé que no me van a entender algunos, yo sé que algunos sí, pero algunos no me van a entender. Y bueno, yo quiero hacer esto, compartir con ustedes, comentarlo. Y yo quiero que
que la U cuando gane, a eso es lo que yo voy. Cuando la U gana, yo a veces me vengo escuchando, vengo corriendo a hacer mis, acá las miniaturas, vengo corriendo a hacer mis miniaturas, escuchando el partido a veces porque no me lo quiero perder, pero tampoco quiero que se queden un rato si ay, quiero al toque ahí, al mismo hacer la transmisión. Entonces yo vengo escuchando el partido y me siento y empiezo a transmitir y hay veces que cuando el partido está mal, obviamente yo vengo corriendo y digo, no, me vengo escuchando y bueno, ya, pero cuando el partido, como hoy día. Martín López Melgar acaba de donar a través de Super Chat. Gracias, Martín Mano, tu López. QR no funca. Felicidades por los 15K. Ya era hora que exista un canal crema. Gracias, Manuel López. Muchas gracias, Manuel López. Muchas gracias, hermano. Entonces, hoy día fue diferente porque cuando los partidos son así, o sea, tú, ya, hermano. Yo sé que me gusta hablar acá, pero a mí más me interesa la U, entonces obviamente yo estoy ahí y digo, bueno, ya no sé, como que es diferente, diferente. Pero bueno, son cosas que a mí me suceden, ¿no? Y hoy día, qué feliz, qué felicidad. Y como dicen, el lunes, ahora, bueno, no el lunes, pero mañana el partido, más caliente que nunca el partido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Este directo marcará el canal. Muchas gracias, gente. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, yo el equipo. Esperemos que el equipo. Esperemos que el equipo pueda mantener esto y que no sea flor de un día. Pero es por sobre todo que los que entren también rindan, ¿no? Tanto Jacob como por ejemplo hoy día no hemos hablado de Novik. Pero hay que hablar de Novik. Que en un ratito también generó ocasiones. O sea, Novik, como digo, no ha pasado más de 20 minutos desde que llegó. Y tuvo un palo y una asistencia a gol. Que Valera, ahí, ahí, buf, hermano. Pasó cerquita, era el quinto, hermano. Y eso es lo que a uno. Hasta cuando. Como decían ahí en la transmisión, hasta cuando ganamos, pasan estas cosas. Porque antes no sabían, oye, ¿quién pones a Noviga Quispe? Juan Guitos, saludos, hermano. Gracias por seguirnos. Tú no sabes, yo sé que es un partido. Yo sé para los que me quieran decir, yo sé que es un partido. Pero a lo que me refiero, en este partido puntualmente, la U está ganando. Y dicen, ¿por quién entra Novik ahora si Quispe está bien, que juegue el chico? Entra Novik y Novik te mete un pase gol. Entonces tú dices, el equipo marcha porque cuando el equipo va bien, estas cosas suceden. Novik entra bien, Quispe jugando bien. Entonces, qué bonito sería que el equipo pueda mantener esto, ¿no? Cada vez los partidos van a ser más difíciles porque este inicio ha sido fácil. Hemos perdido 2 puntos contra Cantolao. Hemos perdido, literal. El partido perdido. Qué lástima ese. Aunque sea ganarlo jugando feo, ¿no? Yo sé que a veces renegamos, pero ganarlo jugando feo, pero era para ganarlo. Ahora tenemos que recuperar puntos en otro lugar. No sé. ¿Cuál es la primera salida? Vamos a ver cuál es nuestra primera salida que tendríamos que recuperar puntos, gente. Vamos a verlo acá en vivo. ¿Cuál sería nuestra primera salida para tratar de recuperar puntos? Que hemos perdido contra Cantolao principalmente. A ver. Porque de acá viene Stein, ¿no? ADT, perdón, el ADT. A ver. Ok. ¿Cuál sería nuestra primera salida? Stein. Y después seguiría. Perdón. No vi. Es a Vallejo, Trujillo. No la considero yo lo de Trujillo una salida como para. Yo creo que la U está obligado a ganar. Si quieres luchar algo importante, estás obligado. Para mí, la primera salida es esta, de Cienciano. Esta salida sí es brava. O sea, sí es brava la de Vallejo, sí es brava, pero me refiero a que. Ustedes saben que la altura. Este partido muchos le van a dar por muerto a la U. Entonces, acá no tanto. Yo creo que acá sí está parejo, pero acá sí muchos van a decir, no, la altura, que no sé qué. Entonces. Encima Cienciano no es mal equipo. Este es un partido como para recuperar puntos que hemos perdido contra Cantolao, ¿no? Dicen algunos los puntos no se recuperan. Sí, comparto, pero es un decir esto, ¿no? De recuperar puntos. Luego ya tenemos Binacional, ADT, Ayacucho. Ahora el calendario de la U. Matute también es una. Estos creo que son salidas más difíciles. Ayacucho Boys, Grau. Sullana, mira, el calendario no lo veo tan. O sea, a ver, si la U juega como contra el Cantolao, el calendario es difícil. Pero si la U juega como hoy, yo sé que es un rival débil, pero eso como hoy, el calendario no es tan bravo. Bueno, Cristal también es una salida difícil. Oye, el calendario no está tan. No es tan. Mira, a ver, vamos a ponerlo más chico. No está tan tranquilo. Yo sé, tranquilo, yo sé.
Yo sé, tranquilo, no digo que vamos a ganar, no, no, solamente digo que el calendario no es tan, tan complicado como yo pensé. Si es que jugamos bien, no estoy diciendo que lo vamos a ganar. Si la U juega como con Antolao, vamos a perder bastante y vamos a terminar muy mal. Pero si la U juega bien, como hoy día, y al menos lo traslada a eso, contra rivales más difíciles, porque no hemos jugado con un equipo bravo, hoy día el rival ha sido bastante endeble, hay que repetirlo. Si la U hace las cosas bien, el calendario no es tan, tan difícil. Yo, mira, salida difícil, ¿eh? Vamos a ser sinceros, ¿ya? Salida es que uno puede decir que son difíciles. Cusco, Matute y acá, Nacional, ¿no? Con Cristal. Bueno, Cristal, Alianza y Cienciano. ADT, claro, hay salidas como ADT, como Sullana, que hermano, ok. Pero bueno, yo creo que debería... ADT también podríamos sumarlo porque hay altura, ¿no? Hay altura. Yo sé que ADT... No, pero ADT no juega en... no juega en el estadio de Huancayo. El ADT juega en el estadio de Huancayo, ¿no? Respeten a ADT. Yo sé que, pero claro, sería el otro escalón. Pero es que ADT, si tú lo ves, Cienciano, a Cristal y Alianza tienen más plantel que ADT. Por ese lado, la U lo equipararía un poco más. Ahora, en Tarma, ok. ¿Cuál en Huancayo? Claro. Ok, va a ser. Ah, pero va a ser en Tarma, me dice acá Gloria Blanquirroja. Saludos, hermano, ahí. Saludos. Y dale U. Claro, el Sullana también son difíciles, pero es que, hermano, yo estoy planeando acá. Yo no estoy diciendo que la U va a ganar todo, no. Yo estoy poniéndome a pensar en la U con objetivo de lograr pelear los primeros puestos. Si tú quieres pelear los primeros puestos, hermano, tú tienes que sumar del local bastante, de visita también. Y de visita, ¿tú qué prefieres? ¿Sumar en el Cusco o en Sullana? Yo veo más difícil el Cusco. Bajo mi criterio, a lo mejor al final termina siendo más difícil lo de Sullana, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil es Cusco. A priori, no sé. Hay fotos de Quintero tirando la camiseta. Yo sé lo de Quintero, ya lo comenté un poquito, hermano. Pero Sebastián Acuña, gracias, hermano, por el apoyo. Muchas gracias y dale. Sebastián Acuña Ramírez dice mediante Superchat. Hay foto de Quintero tirando la camiseta. Yo sé eso, sé que había un problema ahí. Ya comenté que a mí más me molesta cuando Quintero se bronquea con un compañero porque lo puede bajonear, puede influir en el equipo también, o cuando Quintero directamente su desempeño no patea el arco, está mal. Esto también creo que es importante destacarlo, no debería ser, literal no debería ser, pero ahora como que lo otro me molesta un poco más. Esto yo siempre lo tomo como que ahí lo comento muchas veces, pero no lo profundizo tanto como si fuera lo otro, ¿no? Que digo, cuando se pone ahí a criticar ahí a Valera, que no sé qué, eso sí pueden influir en un jugador, te puede bajonear. Pero bueno, de todas maneras, repito, vuelvo a repetir por si a alguien no le quedó claro. Yo sé que el partido es contra la San Martín, yo sé que la San Martín no es un equipo de los top, yo sé que tranquilamente podríamos decir que necesitamos un equipo más bravo para poder medir en dónde estamos, pero es un partido, o sea, es el primer partido de Companucci en su mejor nivel, entonces hay que analizarlo con eso. Y además hay que tener en cuenta que yo soy de las personas que piensan que los títulos no se ganan ganándole Alianza Cristal. Para muy difícil que eso pase, a menos que los dos estén en una épica batalla donde nadie pierda. Para mí los títulos o las clasificaciones a las finales se ganan ganando los puntos contra Cantolao, contra San Martín, porque son puntos que tú tienes que tener ya presupuestados. Por ejemplo, ya perdimos puntos con Cantolao, eso te puede pasar factura, ya que muy probablemente los rivales sí le ganen a Cantolao, ¿no? Entre ellos se pueden sacar puntos, es más, tú pones Cristal, Alianza, Melgar, Cristal, pueden entre ellos perder puntos también, como nosotros podemos perder puntos, o sea, ahí hay algo que se equipara. El problema es perder puntos contra rivales que no deberías perderlos. Ahí está el hecho, la irregularidad, no es el hecho de un partido muy bueno, no, es el hecho de ser regular. El más regular gana en las ligas, entonces tenemos que buscar la regularidad. Ese es el chiste y esa es la tarea de Companucci que creo que empieza a encontrar. No la regularidad está en veremos todavía. Este es un partido, repito, nada más, pero una de las primeras es que creo que algunos puestos ya empiezan a consolidarse como titulares. Hoy podríamos decir que Carvalho, bueno, ya Carvalho era titular, Corso también, Cavanilla se suma al titularato. Yo creo que Alonso se va a mantener de titular.
Guzmán o Rúgel todavía estamos en veremos, pero Alonso, creo que esos tres de los cuatro me parece que ya son titulares para con Panucci me parece que ya son titulares. Luego podríamos tener en cuenta que también Giving es titular indiscutible, creo que ya, o sea, un partido le bastó, jugador del partido de Giving titular indiscutible. Para mí Quispe es titular indiscutible, sea como mediocentro que yo me gustaría verlo, o de 10, pero es titular indiscutible. Polo y Quintero para mí no son titulares indiscutibles y Valera sí. Al menos hemos dado algunos pasos en ese aspecto, ¿no? En cuanto a titularato. No sé si Jacob entre como único 6 o se pretenda tenerlo al lado de Murrugarra para, y se cambia ¿no? el dibujo. O sea, me refiero a si jugamos con extremos o en algún momento podemos jugar con varios medios y un 10. ¿No? Literal, para que los extremos. Porque si los laterales suben como hoy día, o mejor, incluso un pasito más, sobre todo Cavani es un pasito más ahí en tratar de sumarse, creo que podríamos sacarlo de los extremos. Hoy día me gustó lo de Corso y Cavani, la verdad. Buen partido de los dos, qué decirlo. ¿Cuándo es el clásico? El clásico es el. A ver, vamos a verlo acá. A ver, voy a ponerlo acá, creo, pero. Creo que ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces. Pero bueno, no hay que pensar en el clásico. No hay que, no, ni siquiera no vale. Hay que pensar partido a partido, gente. Ni siquiera hay que comentarlo. No hay que pensar en el clásico. Mejor. Hay que ir partido a partido. Esto ha sido un partido nomás. Y bueno, vamos a. Ajá, en Vallejo, exacto. No, perdón, pensar en Stein y luego en Vallejo. Stein y luego Vallejo. Esa es la cuestión, ¿no? Poco a poco, gente. Y bueno, gente, ahora sí me voy retirando y dale toda la vida. Voy a hacer video, los espero ahí en el video. Espero ahí contar con su like en el video, ¿ah? Cuente con su like en el video. Espero contarlos ahí. Y miran, acá veo 700 personas ahora, así que espero que su like esté en el video. Cuento con ustedes. Y bueno, gente, hasta acá lo dejo. Así que felicidad, felicidad, gente, felicidad, felicidad, felicidad y fe. Y que no sea flor de un día. Para mí, el título del partido de hoy, que no sea flor de un día. Y dale toda la vida, gente. Nos vemos. Así que esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad. Hasta luego, gente. Lo de la puntuación ya lo haremos otro día, porque hoy día, como le dije, la vez pasada no puntué cuando estábamos mal, sería un poco, ¿no? Ya la próxima. Hasta luego, gente.